Es mi convicción que para hacer una obra de teatro lo único que se necesita es traer a escena un par de personajes, un par de rivales y nada más. Entonces la obra la urden ellos, la discusión que sus personalidades encontradas generen. He dicho un par de rivales, y no de gente que tiene un malentendido, no. Y menos una vulgar competencia por, qué sé yo, una pareja erótica o por sobresalir en el hormiguero social. No seamos tan frívolos, por piedad, señores. Hablo de personalidades cuya suma pureza encarnen irresolublemente en conflicto a dos personajes. ¿Acaso se necesita algo más? Ah, tal vez se necesiten dos sillas para que los personajes en cuestión puedan tomar asiento. Y un grupo de personajes secundarios cuyas lealtades irvinan entre estas dos fuerzas antagónicas. Y un músico. Un músico para objetivar ciertos sentimientos, tal como lo recomienda Aristóteles en su Poética. Un poco de mundo no estaría mal. Basta. Tal vez, aunque imprescindible no lo es, tal vez se necesite una civilización y un ciclo en la que puedan darse cita a nuestros personajes para su vuelo. Una época que sirva de encontronazo para el choque de estas dos voluntades cósmicas no estaría mal. Por eso, cuando su majestad, el rey Sol de Francia, me encomendó que pusiera parte de las cuestiones de Estado para escribir una obra en homenaje a nuestro muy amado y recientemente fallecido Jean-Baptiste Coquelin Molière, naturalmente que pensé en mí mismo. Yo, Jean Racine, su antípoda absoluto como lo fui en los tiempos del rey Sol. Y no bien me hube imaginado a mí mismo, vino a deslizarse al círculo luminoso de mi mente y con todos sus coloridos trazos, la imagen del maestro Molière. Esta nuestra antigua discusión que fue... ¡Fatuo pompos! Nuestra cordial e inteligente... ¡Léame culos! Enemistad. El nivel, maestro, el nivel. Después de todo lo que hice por usted. Usted me ayudó mucho, maestro, es cierto. Le enseñé todo, Racín. Todo. Me compró mi primera ropa decente. Le enseñé a montar un drama con actores, a comportarse en la corte, a hacer el amor con algo que no fueran prostitutas. ¿Qué era usted cuando lo conocí? Nadie. Llevaba una casaca heredada de un padre suicida que para colmo tenía un agujero. Pero algo aprendió de su alumno, maestro. Cierta ruindad, sí. Cuando lo conocí era un chistosito, un burlador. Yo era... un cobarde. Usted, maestro Molière, era un cobarde. Yo le rompí el corazón. Así es. No una, tres veces. Y así profundicé su arte y le enseñé la gravedad de la vida. ¡Maestro! ¡Recuerde 15 años antes, maestro! ¡No! ¡Usted recuerde! Tipo imposible. Pero está bien. Recordemos. Primavera de 1664, el día en que conocí a Molière. En ese entonces yo era, sí, un don nadie. Y me acompañaba mi hermano Gonzalo. Nadie segundo. Dos nadie. Ah, pero en la bolsa de mi casaca llevaba una carta en la que Molière me invitaba a su teatro de París
En esta carta cifraba los sueños más hermosos del mundo. El público, pónganse cómodos. Me han dicho que ni en esta ni en ninguna otra, maestro. Gracias a Dios. Sí, Molière era ya en ese entonces el gran Molière. Molière lo llamaba el contemplador y Corneille, el padre de la tragedia del siglo, lo llamaba el poeta de la ingenuidad encantada. Esa noche, la primera vez en que por fin desde atrás de las piernas de su teatro pude verlo, recuerdo muy bien que pensé. ¡Señoros! ¡Con esta espada he conquistado! Hace reír a la gente. Carece de grandeza, de trascendencia, de... ¡Cambiemos de silla! No, tengo que soportarlo hasta el final. Quiero ver al rey. ¿Se ríe Luis XIV? Francia estaría perdida con un rey que se ríe de pendejadas. Sonríe amablemente como quien dice, ya estoy aquí, ni modo. Y soporta elegantemente sentado entre el arzobispo con su jeta hinchada y el tal La Fontaine. ¿La Fontaine? Sí, un escritorcillo de fábulas de animales y cerditos. ¡Sea usted mi héroe! ¡No! ¡No! ¡No es para el mío! ¡Gonzago! ¡Francia me necesita! ¡Necesita un César del idioma francés! ¡Un Alejandro Magno que libere el nudo de los grandes sentimientos galos y los haga brillar por todas las eternidades! ¡Así es, Jean! ¡Francia lo necesita! ¡Solo hay que hacérselo saber! ¡No huyes, ladrón de honra! ¡Mira el mangreído! ¡Ven acá! ¡Jean! Necesito que me haga una carta de presentación al arzobispo. Conoció a nuestro padre, puede ayudarnos. Jean. ¿Qué? Jean. ¿Qué? Tiene un agujero en la casaca, Jean. ¡Mierda, lo había cosido! Ponga la mano sobre el agujero, de esta manera. Le dará un aire aristocrático. Están hablando muy alto, señores. ¡Qué gracioso ha estado usted, varón! ¡Se trabaja duro! ¡Y qué divertido cuando se eche usted ese pedo! ¡A alta poesía! Sus escandalosos escotes en presencia del arzobispo. ¡A prisa, señoras! ¡A prisa, señoras! Que nuestro arzobispo es muy débil. Permítame, su majestad, recordarle alguna de nuestras clases de religión. Un santo como, por ejemplo, San Francisco, es un ser que ha sacrificado uno a uno los gozos mundanos. Y yo diría que Molière es precisamente lo contrario a un santo. Tiene demasiado en el mundo para ser feliz. Dinero, fama, amor,
y el favor del rey de Francia, de quien sus otros dones se derivan. Supongamos que Molière lo perdiera todo, o que al menos perdiera alguno de sus dones, puesto que la risa viene del mundo. Molière dejaría de reírse. Lo ha puesto en cambio, monseñor, si me permite su majestad, que la alegría de Molière viene, con la gracia de los santos, también de Dios. Y por ello, pase lo que pase, Molière siempre reirá. ¿Apuesta usted eso? ¿Cuánto apuesta? 500 libras. 700 a que no la apostáis. Si Molière perdiera sus dones, perdería la risa. 1000 croissants. Molière frente al abismo no dejaría de reír. 2000 lunes, 1500. Estamos apostando contra la alegría de Molière. ¿Quién es esta vez la más alta? 30.000. Estamos apostando contra la alegría de nadie. Estamos apostando. La alegría de un cómico es una máscara, una apariencia bajo la cual lo que se encuentra es el rostro sufriente. Es por lo demás el rostro verdadero. Nosotros todos los simples mortales. Monseñor, no apuesto. Su argumento me ha convencido y sobre todo las cifras. Si tuviera 30.000 libras, me mandaría a construir un pequeño palacio en París. ¿Y usted, Molière, apuesta o se declara un artista silvestre como las margaritas? Yo apuesto, su majestad, que para ser eternamente feliz solo necesito su permiso para cambiar de rodilla. 30.000 libras a la alegría eterna de Molière. Molière, cambio de rodilla. Entonces, a Molière le ocurre una desgracia. Majestad y el arzobispo esperarán a ver si pierde la alegría. Exacto. Esperaremos 3 meses, monseñor. Me parece bien, su majestad. Y si no hay desgracia, no hay apuesta. Despreocúpese.